Muy bien, quedé campeona y subcampeona en 90 y en un metro campeona. Eso de campeona y subcampeona, ¿los dos títulos obtuviste? Sí, primera y segunda. Muy bien. Bueno, y ya han terminado prácticamente, o has terminado vos, Milagros, la actividad por este año, ¿no? Sí, ya no tenemos. El último concurso que hacíamos era el de posta casero y lo terminamos bien, así que ya está todo. Bueno, ¿y qué tal esto de que aquí en Belville se organice un torneo así de equitación? ¿Han venido muchos competidores? ¿Se ha llegado mucha gente aquí a la ciudad? Sí, hubo más de 180 inscripciones, creo. Así que bastante bien. Bueno, tenés planes para el año que viene, ¿no? Planes muy importantes, Milagro, ¿no? Sí, me gustaría ir el año que viene a Wellington, si quedo seleccionada a representar a Argentina. ¿Wellington dónde queda? En Estados Unidos. Sí. ¿Es una copa internacional? Y sí, algo así. ¿De qué depende, digamos? ¿Qué tenés que hacer para poder clasificar a esta copa? Es igual que como me seleccionaron para ir ahora al sudamericano, es igual, nosotros hacemos en 1.20, los chicos que están en 1.20, de todos los que hacen children, seleccionan a la cantidad que vayan, digamos. También dialogamos con otra de las amazonas locales, Belén Tagliavini. Muy bien, la verdad que este año me fue bien, esta competencia quedé subcampeona en la categoría de 80. Y no, tuve un año muy bueno y la verdad que fue bien. Muy bueno, no solamente en esta competencia, sino ya habíamos hablado en las competencias que tuviste este año, también te fue muy bien, ¿no? Sí, en todo el año, digamos, en el año me fue muy bien. O sea, no solamente en esta competencia, sino en las que tuve anteriores y en las de todo el año. Bueno, ¿cuáles son los planes que tenés para el futuro? No está en tus planes ir a Estados Unidos, ¿no? Por ahora. No, por ahora no. Estamos más abajo. Bueno, pero ¿hay intenciones de seguir superándose, creciendo en este deporte? Sí, obvio. Siempre darle para adelante y salir adelante.